Se les comunica a todos los alumnos que a partir de la próxima semana se dará inicio a la construcción de un comedor escolar. ¿Qué? Este comedor estará listo en 2 semanas. Y todos los niños deberán comer en dicho espacio. Y todo ya está listo para comenzar. El comedor será un caos. ¿Y quién se va a encargar de cocinar? Señores, no podemos olvidar los altos índices de obesidad que hay en la escuela. No, pero mi hijo no come. Y además, seguramente va a ser de eso. Y quiere hablar con nosotros. En la mañana les repartieron a sus hijos estas bolsitas en la entrada. El consumo de un refresco al día incrementa en un 55% la probabilidad de sobrepeso u obesidad. Actuales demuestran que la implementación de los comedores escolares es muy eficaz para la prevención del sobrepeso y la obesidad.